Hola a todos, yo me llamo Juliana y sean bienvenidos a Jóvenes al Aire. Yo soy David y nos están escuchando por el 1180 AM, también a través de Facebook Live por Comunicación Radio WAPS. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, las encuentran en nuestra página de Facebook. Esta es la sección Curiosidades de Países. Bolivia cuenta con el salar más largo del mundo, ya por nombre Uyuni, y es un depósito de sal de 10.182 metros cuadrados de extensión. El país más grande de África es Argelia y está ocupado casi en su totalidad por el desierto del Sahara. El continente con la población más pobre de la Tierra. Los países de África representan el 15% de la población total del planeta y el 3% de la economía mundial. Es el continente con la población más pobre del mundo, a pesar de ser uno de los más ricos en recursos naturales y ser el mayor productor de diamantes en el planeta. Bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? El 52% del tráfico de todo Internet es creado por bots, entre inofensivos y maliciosos. Cada día se realizan aproximadamente 5.5 billones de búsquedas en Google. Entre el 16% y el 20% de las búsquedas diarias que se realizan en Google son originales y no se han hecho antes. Para una sola consulta, Google utiliza 1000 ordenadores en 0,2 segundos para ofrecer un resultado. En el mundo existen 370 mil millones de demonios de dominio registrados. La extensión de dominio más utilizada en el mundo es .com con 148.7 millones. Destaca el alto uso de la extensión de dominio, cerca de que la archipiélago de Nueva Zelanda, con 27.5 millones. Una de las preferidas de los cibercriminales. Les presentamos la sección Cuidamos el Planeta. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Cuida los pulmones de la Tierra. Cuida los bosques no provocando incendios, tirando basura o maltratando a los árboles. Recuerda que ellos nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para vivir. Apoya las campañas de manejo forestal sustentable. Cuidado con lo que tiras al drenaje en las calles. No tires basura en las calles. No solo contamina, también tapa las coladeras y provoca inundaciones. Tampoco tires el aceite que nos sirva por las cañerías ni baterías, ya que generan materiales tóxicos que son dañinos para la salud y contaminan el agua, haciéndola imposible de tratar. Bienvenidos a la sesión Radio Cuentos. El día de hoy leeremos la fábula Rayo de Fuego. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos siglos, en un lejano país del norte, el rey Érico el Viejo, enfermo y cansado de gobernar, anunció a todos sus súbditos que elegiría a un sucesor basándose únicamente en la fortaleza que éste demostrara. Pronto se presentaron ante él
rey, los hombres más valientes de la región, y narraron sus heroicas hazañas. El primero en participar fue Trim, un hombre fornido y de barba roja que dijo: una noche se desató una tormenta mientras navegaba y gracias a mi increíble fuerza tomé mi embarcación con una mano y nadé con la otra hasta alcanzar la orilla. Después de Trim era el turno de Trom, un hombre moreno de barba negra, tan alto y musculoso que parecía un gigante. Mi señor rey, dijo Trom, mi encuentro con el mar fue más heroico que el de Trim. Una noche de tormenta, el viento estaba tan iracundo que debí tomar mi embarcación con ambas manos y nadar solo con mis piernas. El último en hablar fue Trum, un hombre portachón de barba rubia que por violento y presuntuoso no era del agrado del público. Érico el Viejo, Trim, Trum y todo el reino lo escucharon con toda atención. Su majestad, si lo que busca es el mayor acto de fortaleza, soy entonces su único aspirante al trono. La historia de Trim y Trum palidecen ante la mía, dijo Trim, convencido de ser el mejor de todos tres, y añadió: a mí también me sorprendió la tormenta mientras comandaba una flota de 52 barcos. Entonces, yo llamé a mi caballo, Rayo de Fuego, que puede desplazarse sobre la tierra y el mar. Até la costa a su cola con una soga de hierro y remolqué al reino entero. Con Homera posible llevar los barcos a tierra, llevó la tierra hasta los barcos. Increíble, fantástico, dijo el viejo, muy sorprendido. Sin embargo, el rey sabía que elegir a Trum como su sucesor causaría un enorme descontento entre su pueblo y exclamó: tu hazaña es en realidad heroica, pero Rayo de Fuego, tu caballo demostró ser más fuerte que tú. Él salvó a toda una flota. Y merece ser el rey. El pueblo celebró la decisión del sabio rey, pues preferían ser gobernados por un caballo que por un tirano. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Yuri y los espero en la siguiente edición. No te vayas aún. Continúa escuchando Jóvenes al Aire. Yo soy David y nos vemos en la próxima. Adiós. Los invito a que me acompañen a un día normal en el club. Ahora voy a entrar a apoyo pedagógico, donde le enseñan a reforzar conocimientos de manera divertida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Adelante, bien, gracias. Perfecto. Mira, vamos a trabajar con unas regletas y materiales que tengo aquí. ¿Te acuerdas de las regletas? Sí. ¿Qué son? Las regletas pueden ser utilizadas para matemáticas. Perfecto. Muy bien. Los voy a invitar a que me acompañen a la hidroterapia, donde se encuentra el tanque terapéutico y la línea de hidromasaje. Para poder ingresar al tanque, deben presentarse con ayuno de 2 horas antes de ingresar y con un traje de baño de una sola pieza y pelo recogido. Les cuento que una de mis áreas favoritas es el tanque. Acompáñenme.
cuento que para poder ingresar a esta terapia se requiere cierta vestimenta, que es el traje de baño, el gorro y los zapatos antiderrapantes para evitar accidentes. En esta área, además del traje, contamos con la tienda de hidromasaje. Como podrán observar, la alberca también cuenta con sus barras sujetivas. No. Hoy voy a entrar a mi taller de dibujo, donde vamos a tratar color de grabado, ¿no? Así es. Se trata de que vamos a checar cuáles son los colores, los tonos y las texturas, que en este caso tenemos como imagen de referencia un plato de frutas, ¿no? Ya ves que en la televisión seguramente has visto que ponen así como que el plato de frutas para modelo, ¿va? Vamos a hacer algo muy muy parecido. Aquí están las hojas blancas. Vamos a comenzar utilizando únicamente los colores base. Para eso podemos utilizar lápiz de color o por acá los crayones. Yo te recomiendo que, como vamos a utilizar líneas gruesas, utilicemos los crayones. Este es el resultado del dibujo y durante las siguientes sesiones voy a ir mejorando cada vez más. Lo hiciste excelente, Yuli, como siempre. Para la siguiente sesión, muchísimo mejor, ¿eh? Tú tampoco lo haces tan mal, Oliver. Gracias. Bienvenidos al área de rehabilitación, donde se toman diferentes actividades y donde las actividades que se toman aquí las hacen muy divertidas. Ahora estamos en la sesión del robot, que es una de otras de mis terapias donde yo también tomo. Y ahorita estamos con la experta que nos va a explicar cómo se usa. Hola, mi nombre es Magali y este es el área de robot, que es el entrenamiento robótico de la marcha. Como ven, el robot está conformado por unas órtesis robóticas. Ahorita tenemos a un paciente haciendo el movimiento de la marcha. Aquí lo que se enseña a los pacientes, pueden ser adultos, niños, se les enseña la forma correcta de caminar, que es cómo deben de colocar su pie, cómo deben de levantar la rodilla, la cadera. Está acompañado de un chaleco, que es el que les ayuda a cargar su peso para que no les cueste mucho trabajo al caminar y pesen menos. También el robot está acompañado de una pantalla, que es realidad virtual, que es un avatar. El avatar se mueve por medio de las órtesis robóticas y se les pone juegos, actividades para mover el muñeco, que es el avatar, y para atrapar. Aquí hay un juego de animales, ahí, donde se mueve el muñeco y tiene que atrapar animales, y el paciente está moviendo el avatar. Bueno, muchas gracias, Magali, y gracias al paciente por darnos la demostración. Y ahorita vamos a ir a la siguiente terapia. Adiós. Bueno, pues aquí se lleva a cabo la terapia de electro. Ahorita estamos con Sammy, que nos va a explicar cómo se lleva a cabo esta terapia. Bueno, hola, yo soy la licenciada en fisioterapia, Samira Hidalgo Jiménez, y como dice Yuli, en esta área llevamos a cabo los tratamientos con electroterapia. Aquí tenemos dos equipos, este es de electro y este es un ultrasonido. Cualquiera pues de los dos los podemos ocupar para controlar el dolor, control de inflamación. En el caso especial del equipo de electro, hay corrientes que nos ayudan a fortalecer músculo y se complementa con ejercicio terapéutico ya en el área de mecanoterapia. Y también podemos poner agentes como frío y calor, igualmente es para control del dolor, para control de inflamación, para que los niños puedan hacer sus ejercicios de la mejor manera. Pues a mí lo que me gusta de la terapia es cuando te ponen los electros, sientes como cosquillitas y se siente bien agradable. Después de la terapia te relajas, sí, te relaja todo. Bueno, muchas gracias, Sammy, por esta demostración. Y ahorita vamos a ir a la siguiente terapia. Bueno, decirlo así. Adiós, vamos a la siguiente terapia. Bueno, ahorita estamos en el área de mecánica.
Iniciando al frente por el arco. Agarra el arco. Arriba y tanto, ¿sale? Bueno, los objetivos que tenemos con esta terapia para Yuli, las escaleras, por ejemplo, las utilizamos para trabajo de coordinación y para trabajo de fuerza con ella. Tratamos de manejar siempre el control postural con indicaciones verbales. La escalerilla, de la misma forma, trabajamos la coordinación, trabajamos la fuerza. En algunas ocasiones colocamos un extra de peso, como son las polainas, para realizar los mismos ejercicios. Trabajamos la estabilidad, trabajamos que ella controle más, tenga mayor control de su cuerpo parándose en un pie y haciendo diferentes actividades, y la coordinación visual de vista con sus manos, con el lanzamiento, por ejemplo, que hicimos con el arco. Bueno, pues este es el final de nuestro recorrido. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense y sigan las recomendaciones. Bueno, ahorita estamos en la multicancha, donde hacemos un montón de ejercicios muy divertidos. Y Lupita nos va a explicar alguno de ellos. Hola, aquí en multicancha, pues con Yuli hemos trabajado fortalecimiento, les ponemos a correr para que adquiera fuerza en sus piernas, le ponemos a hacer coordinación, le ponemos a hacer lanzamientos con pelotas que pesan, le ponemos a jugar aros, todo esto para continuar, una, con su rehabilitación, y dos, para irla incorporando en actividades deportivas del gusto de ella. Ahora sí que es lo que más tanto le guste, como se le acomode en sus horarios y en actividades que haya aquí en el estado. Una de las actividades que me gusta mucho es la de natación. Y bueno, pues aquí nos despedimos, Lupita. Muchas gracias. Y ahorita vamos a la siguiente actividad. Gracias. Como hice mis terapias muy bien, mi premio fue venir al área de juegos. Aquí hay diferentes juegos, están toboganes, escaleras, el juego del gato y el ratón y los columpios. También hay sub y bajas, entre otras cosas. El juego que más me gusta es la casita, porque te puedes deslizar por dos diferentes toboganes. El tobogán de sub y baja y el tobogán del gusano. Espero que les haya gustado el recorrido de hoy. Nos vemos, sigan las precauciones y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Jóvenes al Aire. Yo soy César y me acompaña mi compañera Aurora. Hola, Aurora. A todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en otro programa muy especial y espero que les guste, porque vamos a hablar un tema nuevo, pero quiero que César lo presente porque él es el que presenta el día de hoy. Así que César, inicia. Bueno, antes que nada, Aurora, no nos adelantemos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que van a estar apareciendo en algún punto de la pantalla. Y recuerden que nos pueden escuchar por 980 de amplitud modulada o bien por mixlr.com/radiowaps. Hoy tenemos un invitado muy especial, no sé si te quieras presentar. Hola, pues yo soy Víctor Manuel del Rey García, soy médico veterinario, estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente pues estoy estudiando el grado de maestría en ciencia animal en la Autónoma de Nuevo León. Perdón, la licenciatura en Zacatecas y la maestría en Nuevo León. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es sobre el maltrato animal y cómo nuestras mascotas, los animales, están manejando el estrés y cómo están ellos viendo qué va sucediendo con esto que es la cuarentena, porque como también nosotros estamos estresados, ellos también sufren de estrés. Entonces el programa del día de hoy va a hablar un poco sobre eso también. Si tú tienes mascotas, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo los puedes ayudar para que ellos también puedan manejar el estrés de estar encerrados? ¿Y qué actividades pueden hacer? Entonces quédense escuchando el programa para que sepan. Ahora sí. César, ¿quieres empezar con las preguntas? ¿Tú primero?
Como quieres. Tú primero, dale. Bien, dale, bien. Permiso. Bueno, primero que nada, yo creo que se me daría una buena opción empezar a que nos empezaras diciendo más o menos de qué va tu carrera, qué te dedicas, o sea, delimitar un poco mejor la línea entre... Yo he oído lo del término veterinario, obviamente, pero también he oído zootecnista, entonces no sé bien si hay alguna diferencia entre una y otra. Por favor, así que también yo estoy con la pregunta de César, también quiero saber. Bien, muy buena pregunta. Pues mira, aquí en México, la carrera de médico veterinario zootecnista se está preparada para salir con dos perfiles. O sea, en realidad si estudias medicina veterinaria, pero también estudias la zootecnia. ¿Qué es la medicina veterinaria? Pues todo lo relacionado al cuidado de los animales, ¿no? ¿Cómo? Previniendo enfermedades, diagnosticando enfermedades y tratando enfermedades de los animales domésticos. ¿Cuáles son? Pues perros, gatos, vacas, ovejas, cabras, cerdos y aves, ¿no? Aves de corral. Por lo tanto, pues a las autoridades se les hizo muy buena idea combinar este perfil de la medicina veterinaria con la zootecnia. ¿Y qué es la zootecnia? ¿No? Son el conjunto de técnicas pues necesarias para poder trabajar con los animales. Disculpen los tamales. Para poder trabajar con los animales y poderles sacar el mayor provecho. Entonces, pues esos son estos dos perfiles con los que sales aquí en México. Yo creo que en el resto de Latinoamérica también se trabaja de esta manera, pero en otros países solamente o eres zootecnista o lo que le llaman en Estados Unidos, por ejemplo, es Animal Science y entonces medicina veterinaria, pues es médico veterinario solamente. Pero sí, esos dos perfiles. Aquí en México sales con la carrera con dos perfiles. Wow, muy bien. Ahora quiero que me cuentes también un poco acerca de lo que nos acabas de decir. El campo de trabajo, que es, ¿tú puedes trabajar en una veterinaria o específicamente tienes que irte a trabajar a algún tipo de lugar donde trabajan con animales o cómo? Ok, muy buena pregunta, que me hubiera gustado aprender muchísimo antes de iniciar la carrera. Pues mira, el campo de trabajo, el campo laboral del médico veterinario es muy amplio. O sea, de verdad es muy, muy, muy amplio. Te puedes dedicar a muchas cosas, te puedes dedicar a pues imagínate, 7 especies, ¿no? A 7 especies que son los animales domésticos, pero también te puedes enfocar, puede ser clínico, puede ser investigador, puede ser... mil y un cosas, ¿no? O sea, puedes ser especialista en perros y gatos, ok, está bien, en clínica y cirugía de perros y gatos, pero puedes ser neurólogo de perros y gatos, o puedes ser neurólogo de caballos en equinos, ¿no? Y pues hay muchísimas cosas que hacer o dedicarte a la investigación, como lo que yo estoy haciendo últimamente. Así que pues sí, hay bastante, bastante trabajo. Puedes trabajar en clínicas veterinarias donde atienden a perritos y gatos, que por lo general es lo que le llamamos nosotros a dedicar esta clínica. Y pues a la investigación, que esa es otra línea muy común. Wow, o sea, es como los doctores de los humanos. Así como que hay un doctor así especializado para cada cosa. Claro, eso claro. Es algo nuevo para mí, ¿no? O sea, yo pensaba que... decías, bueno, veterinario, y era como, yo me imaginaba hablando de humanos como un médico general, o sea, como que se especializaban todos en todo, y no, o sea, hay una especialidad, wow. Sí, sí, en realidad sí es muy difícil, por ejemplo, pues saber de todo, o sea, sí sales de la carrera que te dan una embarradita de todo, por decirlo así, sabes, terminas la carrera sabiendo un poco de todo, más no eres experto, o sea, no eres experto, ¿por qué? Porque es un trabajo muy amplio para poderlo lograr, ¿no? Dominar todo el conocimiento, así que pues hay que dedicarse a una cosa. Yo, muy bien. Es mi opinión. Muy bien. ¿Cómo? Nada que sí, que no, yo, Drake y Josh, en el episodio en el que ya ves que había un personaje que era el veterinario del barrio. No me acuerdo. Otro tema que queríamos tratar en este espacio es respecto a la cuarentena. Porque la cuarentena en todos lados, ¿no? Entonces,
a lo mejor, bueno, supongo, al menos yo sé que los animales, o al menos ciertos animales, más que nada los de compañía, por uh-huh. decirlo así, pues perciben ciertas cosas que igual no son tan visibles para la mayoría a simple vista, como por ejemplo los perros, que según yo pueden reconocer el estrés o incluso pueden detectar ciertas enfermedades. Uh-huh. Entonces, probablemente esta época en la que los humanos estamos igual y a veces un poco más estresados o un poco más atemorizados o con una sensación no tan positiva, quizá, uh-huh. No sé si le afecte o cómo repercuta en los animales domésticos. Otra muy buena pregunta. Sí, mira, pues se basa prácticamente en que los animales pues nos han estudiado y han aprendido de nosotros a través de todo este tiempo que pues se han domesticado a leer nuestros mensajes de lenguaje corporal, ¿no? A entender también las modulaciones de nuestra voz y descifrar todo ese tipo de mensajes para entendernos cómo es que cómo nos encontramos nosotros, ¿no? Ahí nuestros perros saben bien que cuando estamos gritando o cuando hacemos ciertas caras o ciertos movimientos, pues quieren decir que son enojo, ¿no? Ellos aprenden a leer nuestros mensajes corporales y pues ellos sí perciben, de esa manera ellos pueden percibir el estrés. Y relacionado a la pandemia, pues como ustedes saben, se ha ido abriendo un poco, ha habido una apertura, se ha abierto poco a poco esto de la movilidad, pero sí en estados, o no hay ser que volvamos, en estados en los que sí se mantiene la movilidad muy restringida, o en lugares, ¿no? Donde se mantiene sí la movilidad, sí nos afecta bastante, porque pues es estar todo el día metidos en casa, a veces por temor nos sacamos a los perros, o no nos movemos, o ya nos gustó estar dentro de nuestra casa, y pues ya no salimos como antes a caminar, o con la misma frecuencia, o ya de plano ya no salimos, y esto vuelve... sí se vuelve estresante para los perros y para los gatos también. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la rutina. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener cambios en nuestra rutina, pues ellos empiezan a percibirlo, ¿no? Ya no hay ese desfogue, esa diversión, que ese tiempo que nosotros dedicamos para caminar, pues para ellos es muy divertido, ¿no? Es salir a descubrir cosas nuevas, a desestresarse, es como obviamente como un desestrés como con nosotros, y ya nos están presentando esos horarios y pueden empezar a tener problemas de comportamiento, ¿no? Uno de los casos más comunes pues es los gatos son muy sensibles a los cambios. Si de por sí ya por sí solo los gatos les mueves un mueble, les mueves la comida, el plato, y ya están maullando, o les cambias de comida y ya están maullando, ya no les gusta. Entonces imagínate ahora cambiar esos horarios, se vuelve bastante estresante. Ya no llegamos a la misma hora, estamos todo el día allí, y pues eso puede ser uno de los problemas que se desencadenan por estas situaciones. De hecho, ahorita que dices lo de los gatos, tengo una amiga que me dijo que envió... no, que ella tuvo que salir de su casa porque sus gatos están, como que siempre están acostumbrados a estar adentro de su casa. Uh-huh. Y cuando ella pues salía, que iba a la escuela, era también como que ella sentía que los gatos estaban muy estresados porque la veían todo el día en su casa. Entonces uh-huh. dijo que tenía que salir como para darle su espacio, porque ellos ocupaban como el espacio y pues los dejaba así como desestresarse. Sí, exactamente. Se me hizo muy curioso porque dije, bueno... Sí, tal vez tienen una rutina y ellos están muy acostumbrados y tienen sus horarios muy marcados, muy organizados, entonces... Sí, es lo que te digo, o sea, esos movimientos en las rutinas para nosotros, pues los mitigamos, ¿no? Igual si son estresantes, pero nosotros tenemos una manera, pues, más... tenemos raciocinio que podemos entender el por qué sucede todo esto, pero ellos de alguna manera, todos estos cambios de rutina, de tiempos, de estar todo el día acompañados, pues ya no son... normales, y algunos sí pueden predisponerse a estar estresados y conllevar un montón de cosas malas para ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como pues compañeros de nuestras mascotas o de los animales para que ellos no se sientan así? O sea, ¿qué actividades o qué cosas podemos implementar para que ellos tal vez, si no podemos salir, liberen un poco del estrés que tienen? Pues mira, ahí sería tendría que haber el enriquecimiento
ambiental, ¿no? Podríamos comprarle juguetitos, jugar con ellos, sacarlos a pasear en los perros, o sea, tratar de mantener esa movilidad que para ellos es muy importante, porque pues si los perros luego empiezan a tener problemas de agresividad, de ansiedad, ansiedad por separación, ¿no? Llega el caso en el que estamos todo el día allí, que cuando tenemos que salir de casa y ya se restablecen nuestros horarios normales, luego empiezan a tener problemitas de ansiedad por separación. Están todo el día pegados a nosotros, que ya se acostumbraron, y cuando necesitamos nosotros salir, empiezan a morder, empiezan a aullar, a defecar en lugares donde no lo hacían, y es, pues estos son problemitas de ansiedad por separación. Y con los gatos pues también, enriquecimiento ambiental. Hay muchos juguetes, yo creo que en el mercado hay muchísimos, o sea, en el mercado general, ¿no? En tiendas, en Soriana, no sé, miles de tiendas, hay muchos juguetes y casitas, tubos, plataformas que nosotros podemos darle a nuestros gatos para que estén divertidos y puedan desestresarse de alguna manera. Ok, muy bien. Bueno, gente, ya escucharon. Si tienen mascotas, si tienen, dices que gatos sobre todo, ¿no? Que sí, son como sensibles a... Sí, así los gatitos sí son un poquito más, bueno, yo siento que sí son un poquito más estresables que los perros, así que pues hay que cuidarlos. Yo por eso tengo un pez. César, ¿quieres hacer otra pregunta antes de pasar a otro tema? Bueno, muy, muy interesante, la verdad, lo que nos comenta Víctor. Entonces, otra pregunta, pues que igual y alguien se ha hecho, ¿no? O se ha cuestionado, es respecto a si en esta cuarentena se ha aumentado el maltrato animal, porque el maltrato también es un tema importante a tratar, yo supongo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, quizá el estrés de, como decías, de estar en casa, igual y no nos ha hecho acercarnos a nuestras mascotas, sino como que y quizá nos estresan y hay personas que pueden llegar a maltratarlas. ¿Qué claro. Respecto a eso, qué nos puedes comentar? Sí, pues mira, como te digo, el estrés no solo para ellos, también es para nosotros principalmente. Pero como te digo, ¿no? En un escenario ideal, pues nosotros podemos mitigar el estrés, ¿no? Podemos entender por qué suceden estos cambios en un escenario ideal. Pero hay gente que no. Hay gente que no puede entender por qué, ni siquiera sabe por qué están enojados o por qué están estresados, y van y descargan su enojo con los perros. Entonces, o con sus mascotas, sus gatos, ¿no? Entonces fue ahí cuando empiezan a relucir nuestros problemas mentales, y obviamente pues pueden conllevar a, bueno, pueden terminar en una situación de maltrato animal. Y leyendo un artículo, una nota del sudcaliforniano, pues sí, a partir del año pasado que empezaron a hacerse reportes a la dirección de tránsito, que en específico era a la unidad de prevención del delito y proximidad social, pues sí se aumentaron los casos en el periodo de pandemia. Pues no especifica por qué, ¿no? Estadísticamente sí se incrementaron, más no explican el motivo, ¿no? No sabemos si están relacionados, no sé, la gente estaba todo el día en sus casas, que empezó a darse cuenta que a sus alrededores había perritos que estaban maltratados, o simplemente porque pues las personas estaban muy estresadas, ¿no? Pero sí sería muy importante, muy, muy padre poder atender este tipo de situaciones, el por qué sucede, por qué se elevan, cuál era el motivo, el origen del maltrato, ¿no? Pero y sí hay que entender que el maltrato animal está penado, y pues si tenemos la oportunidad de denunciar a alguien anónimamente, que esto se puede hacer anónimo, pues hay que hacerlo. Ok, muy bien. Yo quiero preguntar algo importante antes de otra cosa. Yo escuché, creo que al principio de la pandemia, todo el mundo se preguntaba si esta enfermedad del COVID-19 podía ser transmitido por los animales, o sea, por los animales domésticos, los que viven con nosotros en nuestras casas, o si a ellos también les afectaba. Y hace un tiempo vi que también a los animales se les puede transmitir la enfermedad, pero no estoy segura cómo es.
Quisiera saber si usted sabe, más o menos. Bien. Sí, mira, la transmisión sí se puede realizar, o el principal es humano-humano, ¿no? Pero sí hay casos en los cuales los animales pueden ser portadores del virus, no pueden llegarse a enfermar, pero estos casos son muy, muy disminuidos, son muy pocos los casos. En ese caso, ellos no nos enferman a nosotros, más nosotros a ellos sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que evitarse, cuando uno sale positivo a COVID, evitar estar con el perro, ¿no? ¿Para qué estar con el perro? Yo sé que a veces las casas son muy pequeñas, y pues necesitas estar con tu perro, ¿no? Pero sí, lo mejor es, cuando uno está positivo, pues evitar el contacto con esta mascota, ¿no? No vaya a ser que se enfermen, y pues ¿para qué? Mejor prevenir. ¿Y tiene el mismo, como podría decirse, impacto en ellos? O sea, ¿les afecta de la misma manera que nosotros? Pues sí, puede tener el mismo impacto, las mismas repercusiones, tiene cursa de la misma manera, los mismos signos clínicos. Así que pues hay que tener cuidado. Si de por sí ya con ellos, en sus vacunas básicas, en su esquema de vacunación siempre se incluye el coronavirus canino. Entonces, pues es un virus que ya los veterinarios estamos acostumbrados a tratar. Pero pues este coronavirus pues, que nosotros tenemos ahora, pues es un poquito diferente. Más ya es un coronavirus que sabemos que muta bastante. Entonces, pues hay que evitar. Entre menos contacto, mejor. Ya cuando nosotros estamos enfermos, ¿para qué enfermar a nuestras mascotas? Ok, muy bien. Gracias por el consejo también. Creo que es algo que todo el mundo se preguntaba al principio y hasta ahora, si ellos también podían transmitirnos la enfermedad y si nosotros se los podíamos transmitir a ellos. César, ¿quieres hacer otra pregunta? Si tengo un murciélago de mascota, ¿me puede dar coronavirus? Mira, todavía no se sabe cuál fue el método de transmisión, ¿no? O sea, perdón, la cadena de la transmisión todavía no se sabe. Porque leyendo algunos artículos, sí, ok, tuvo que ver un murciélago. Las cuestiones estas de los virus o bacterias o enfermedades emergentes que se pueden dar como una pandemia como la que estamos viviendo, pues a través de los años, de los próximos años, se dice que vamos a estar muchísimo más expuestos a nuevos virus, a nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque pues está creciendo tanto la población que nuestras manchas urbanas están teniendo contacto con animales que pues no estábamos habituados a conocer. Entonces esos animales son reservorios de virus que nosotros no conocemos, ¿no? Nuestro cuerpo no los entiende, no los comprende, no los podemos hacer frente. Por lo tanto, pues volviendo a lo del murciélago, ok, sí tuvo que ver un murciélago, sí fue por tener este contacto, pero no proviene directamente del murciélago, ¿no? Tuvo que haber pasado por otro animal que tiene contacto con ese murciélago, ¿no? Creo que es algo así como un pangolín, no me acuerdo cómo se llama este animal. Pero sí, había leído eso de que habían mandado incluso la ONU un equipo de investigación al epicentro, y sí, no se la está. Sí, exactamente. Pero muy interesante respuesta, la verdad, sí. Que sí. Aurora, ¿quieres agregar algo? Yo sí quiero preguntar otra cosa. Ahora que se acerca, creo que no tiene nada que ver, pero quiero preguntar, porque creo que sería bueno que la gente sepa. Ahora que se acerca pues el Día del Niño y que muchos padres regalan a sus hijos de mascotas, sobre todo gatos y perros, ¿tú qué piensas al respecto de eso? Bueno, perdón, ¿usted qué piensa al respecto de eso? ¿Y cómo cree que cree que deberíamos darle de consejo a los padres? Porque yo sé que pues ellos son los gatitos y perritos son animales, no son un juguete. Claro. Y muchos niños lo ven y como un juguete. Entonces, ¿qué recomienda usted para los padres de estos niños que quieren? Pues mira, en la tenencia responsable de mascotas es una lección muy, muy buena que se le puede dar a los pequeños. Obviamente no le vas a regalar un perro a un niño de 3 años, ni un gato a un niño de 3 años, estamos de acuerdo, pero sí en una edad en la que puedan ser conscientes de que el animal siente, de la que el animal tiene necesidades,
Y si bien hay un perro o un gato en casa, pues el adulto hacerse cargo, ¿no? Pero ya ser responsable un niño tan pequeño, pues no, por ahí no va la cosa, no está bien. Más sí creo que sea un buen momento para darle una lección de responsabilidad a nuestros niños que están en casa, y darles la lección de que, oye, pues hay que ser responsable, el animalito come, una lección totalmente, o sea, en general de responsabilidad, ¿no? Tienen necesidades y pues hay que cubrirlas, hay que bañarlo, hay que levantarlo, levantar sus heces, hay que pasearlo y hay que cuidarlo, ¿no? De salud. Entonces, pues sí, sí podría ser una buena idea, pero si sabemos que el niño o la niña vamos a estar batallando con él, pues mejor no. Entonces, sí. O si es muy pequeño, pues no, pues hay que ser realistas. Ok, muy bien. Ahí está, padres de familia, si nos están escuchando, para que vean y tomen en cuenta eso, muy importante. Y ahora yo, por último, mi última pregunta, no sé si César tenga más, pero yo también quiero saber al respecto de usted qué opina sobre esto, sobre la humanización de las mascotas. Muchas personas tienen como la idea de que tal vez ellos son como personas. Uh-huh. Entonces, ¿qué opina al respecto? Los perrijos. Pues mira, esta es una situación que se da muy, 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 muy regularmente en la actualidad. Pues nuestros estilos de vida pues están cambiando, ¿no? Y nos llevan a pues estar un poquito más aislados, a estar más enfocados en nuestras mascotas y en darle una importancia casi de valor humano. No estoy diciendo que no debamos de cuidarlos ni nada, pero pues entender que el perro es perro y que nunca va a ser humano. Por lo tanto, él no ve él no ve el mundo como nosotros lo vemos. Entonces él lo entiende de estratos sociales, de tratos, estratos y tratos, ¿no? Él no entiende como de todo este cariño que nosotros le queremos poner a él, de él le queremos dar. Entonces, pues sí, la humanización a veces refleja nuestros problemas emocionales o mentales. Entonces, pues sí, es interesante tratar este tema, ¿no? Nunca darle la posición de una persona, de un hijo, aunque por más que lo queramos, nos estamos haciendo un daño a nosotros como humanos y a ellos como perros y gatos, quitándole la oportunidad de que, pues, en base a los principios de bienestar, ellos puedan estar al 100, como podemos decirlo, ¿no? Le quitamos la oportunidad de ser perros, entonces, pues, ahí nosotros llevamos podemos llevar a que ellos tengan un problema de comportamiento por todo este proceso de humanización que nosotros estamos teniendo con ellos. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, César, ¿quieres hacer otra pregunta para terminar? Bueno, retomando un poquito el tema del maltrato animal, no sé si por último nos quieras proporcionar, Víctor, un número al que podamos denunciar anónimamente, como habías mencionado anteriormente, el maltrato animal, a lo mejor no falta quien vea a su vecino con el perro, por el pobre perrito en el techo, muriéndose de sed, el pobrecito, así que sí, claro que sí. Ahorita deja el busco aquí en el teléfono. A ver, déjame lo busco. Pues mira, el teléfono que yo tengo para las denuncias es el de la unidad esta que les digo, la de Prevención del Delito y Proximidad Social, es el 612-1210308. Ahí pueden hacer su denuncia, si quieren que sea anónima, pues está muy bien, no hay problema. Y pues ahí los pueden atender en estos casos de maltrato animal. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. ¿Nos puedes volver a repetir el número? Para... Claro que sí, okay. El 612-1210308. Igual yo okay, espero que Pamela nos lo ponga ahí en la edición, ¿verdad? Sí. Sí, que nos lo ponga ahí para que la gente se entere. Bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la entrevista. La verdad fue una entrevista, yo creo que muy interesante y muy necesaria, que todo el mundo necesitábamos. Y creo que el tema del maltrato animal es algo que
se viene trabajando desde muchísimo tiempo atrás, pero creo que es algo que, como usted dice, últimamente se ha visto mucho gracias a las consecuencias y a los efectos que tiene la cuarentena. Entonces creo que era muy importante tratarlo y también como el saber cuáles son los efectos que tiene en nuestros animales el estrés que les causa el encierro. Así que muchas gracias por su tiempo y fue muy buena entrevista. César, gracias, ¿quieres agregar algo para terminar? No, pues nada más, igual agradecerte por tu tiempo, Víctor, por compartir tus conocimientos con nosotros. Sabemos que pues la carrera debe ser una friguita. Así muy buena la friga, la verdad. Así que pues gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos cosas nuevas, a lo mejor quien no conocía alguna de las cosas en esta. Y pues despedirnos ahora. Muy bien, no, pues yo les quiero agradecer a ustedes por la oportunidad de estar aquí y platicar con ustedes. Ok, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Ya saben, aquí está toda la información. La información también está, va a estar apareciendo para que nos sigan en nuestras redes sociales y también vean las transmisiones en vivo. Y bueno, también agradecerle a Pamela, que es la que nos dirige y la que nos tiene informada acerca de todo. Entonces, muchas gracias a Pamela. Y ya, ahora sí terminamos. César, despídete, por favor. Adiós, que se la pasen bien. Víctor, también usted. Muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Bye. Hasta luego.